Welcome to class, Socrates. How are you today? Quiero ver. Busy. Ocupado. Busy? Yes, right. We are adults. Ya los adultos solo así pasamos, ocupados, frustrados, con estrés. Esperando Navidad por los aguinaldos. Así va, sí. Los aguinaldos que se van en pagar cosas. Sí, todo en pagar. Este año empezó el kinder mi hija. Ajá. Súper caro es eso. Sí, se gasta. Y el tiempo. Súper caro. Entonces, pensando en los aguinaldos, ¿para qué no se disfrutan? No, ya no. Pero usted no tiene hijos. Sí, tengo un hijo de este año va a cumplir 16 años. ¿En serio? Y una hija de 9, este año cumple 10. Ya están grandes. Sí. Súper grandes, ya son otra responsabilidad. Vamos a escribirle. La verdad que sí. Bastante. Vamos a ver, vamos a escribirles. Ahí Estivani, ya. Lo bueno que dice recordatorio. Ajá, dice. Ah, ok. La asistencia, exacto. De la asistencia están hablando. Lo que pasa que vieron que solo usted se había conectado. Ya vino Carlitos y... e Ivania. Ready for tomorrow, guys? Are you ready for tomorrow? Hello, Carlitos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a celebrar? No. No. Welcome, Carlitos Batres. Se nos había perdido. Aquí ando. Buenas, desde Dios, hermanos. Amén, buenas, no de Dios. Ay, sí, por favor. Felicidades desde ya. Gracias. Gracias, gracias. Ya vamos a comernos un pastelito virtual. Ay, no. Entonces. A mi esposa le toca doble celebración. Porque por los dos niños, ¿verdad? Sí. Ahí en el colegio le van a hacer, creo que a las 8 una celebración con la niña pequeña y a las 10 con el hijo más grande. No, hasta el jueves, mañana. Ay, qué genial. Le va a tocar doble. No, por día de la madre. No, René, un compañero está cumpliendo años, ahora no se acuerda que es el René, ¿verdad? ¿O quién? Sí, creo que René, el pura uva. Vamos a preguntar. Sí, yo creo que René. Por cualquier cosa podemos cantar mejor. Nosotros cantemos. ¿A alguien le vamos a animar? Yo tengo celebración doble el Día del Padre. ¿Tiene dos hijos? No, porque soy padre y porque nace un hijo ese día. ¿Qué dice? que nació mi hijo este día y me celebra. No le creo, en serio. Ay, no, pues no le celebran. Ya no hay tales, ya cuando haya hijos ya no. Ajá. Se olvidaron los cumpleaños, ya no son iguales. No sé si les pasa a ustedes, a veces he ido a comprar algo para mí, no compro nada para mí y le termino comprando a mi hija. Así pasa. Y se siente tan bien uno, ya cambia la vida. Correcto. Primero están ellos antes que uno. Es cierto. Y, o sea, y no se siente mal uno, sino que se siente bien. Perfecto. Uh-huh. Bueno, ok, guys. Después de esta reflexión de señores que hicimos, uh-huh, quería ver si se conectaba más, pero quizás no. Ah, pues nos vemos, guys, mañana, pasado mañana. Oye, otro. Carlito. ¿No vino ayer? ¿Viene rebelde? No, hombre, que viera lo que me pasó. Tengo mucho trabajo ahorita. No pude venir. Uf. No, hombre, es que así estamos todos, creo yo. Yeah. Bici. Ah, sí, yo honestamente, si me pregunta qué quiere de regalo mañana, dormir. Dormir hasta tarde y no hacer nada. Con eso me conformo, no quiero regalos, no quiero, no. Con eso, así, suficiente. Tranquilo. Luego recuerdo que mi hija tiene 4 años. Y se me pasa rápido. ¿Se acuerda que ayer me estuvieron preguntando de cuál era el significado de O en la O? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Vale, vamos a ver. Y Carlitos, vimos ayer lo que usted quería ver, pero como no vino ayer. Ah, ok, el líder. Mentira, no lo hemos visto. Ah, no, pero igual, yo ya sé, simplemente para refrescar a nuestro compañero. ¿Cuál? ¡Ay, Carlos! No, por eso, o sea, que algunos saben otras cosas, otros no, que las comparten. Uy, Carlos. Para ir agrandando el conocimiento de todos al mismo nivel. No, claro. Vino con todo. Okay. No, it says, here are 2 common ways of telling the time. Qué rara, me escucho ahí en su feedback, Carlitos. Ayúdeme ahí. No sé. Como que es ultra tumba. Here are 2 common ways of telling the time in English. 4:02 para 2:40, you can use one of the 2 ways. The first, que es el más fácil, es 2:40, ¿verdad? Ese es el más común. And you can also say the minutes first, then the hour. 22:03, ¿se acuerdan? Lo que estuvimos viendo. Hay 2 formas de decirlo, ¿ok? Primero, en la forma fácil y común que nosotros utilizamos, diciendo primero la hora y después los minutos. O si no, es la otra, que decimos primero los minutos y por último, la hora, ¿ok? A eso se refiere. Hay 2 formas de preguntar la hora, pero el que nosotros como conocemos es what time is it, yes? What time is it? Hey, what time is it? What time is it, guys, right now? ¿Qué hora es ahorita? Mm-hmm. What time is it? 2:10. It's 2:10. Uh-huh. Excellent. El otro es have you got the right time, pero eso no se usa. Por lo general le utilizamos, hey, what time is it? You see? 2:00. It's 2:00. O podemos decir it's 2. O'clock, ¿qué es, guys? En punto, ¿verdad? Sí. Mira qué significa o past, o sea, pasados. 6 minutos. Por ejemplo, podemos decir 6 minutes past 2. ¿Ok? O it's 2:06. Cualquiera de las dos formas. En la otra, it's 9 minutes past 2. Or it's 2:09. La otra, 12 past 2. 12 minutos pasados de las 2. Or 2:12. 2:12. Hey, what time is it? It's 2:12. Sencillo, ¿verdad? Sin complicaciones. 2:15, a 4:15 or 2:15. 2:20, 20 past 2 or 2:20. 2:25, lo mismo, ¿verdad? 25 past 2 or 20:25. 2:25, 25, hola. Calcularían 2:15. ¿Cómo? Son las 12:45 y dice 2:15. Sí, las 2:15. Ah, sí, pensé que estaba yendo a las 2:45. La única. Ay, Carlitos. ¿Ya ves? René. Today is your birthday. ¿Perdón? Ahora es su cumpleaños. Yes. Ah, no, el día de mañana. No, el día de mañana. Ah, mañana. Yes. Ah, mañana falsa alarma. Falsa alarma. Pero, pues no, lo vamos a cantar al final de la clase porque mañana no nos vamos a ver. Sí, ¿verdad? Y ni le celebran quizá. Pues. Bien, mañana viene mi mamá. Ella termina celebrándome a mí. Pero celebrando el Día de la Madre, va. Sí, eso es lo que les he dicho siempre, que nunca tengo una fiesta exclusiva, siempre le están celebrando a alguien más. Es cierto. Ok, sorry for you. Por eso lo vamos a celebrar ahora aquí. Ok. ¿Quién trajo los vasos, guys? ¿Qué debo decir? Sócrates le tocaba y el hielo también. Se me olvidó. Los dejé en casa. O sea, lo siento. Vamos a ver dónde los conseguimos. Ok, para desestresarnos un ratito, guys. Ok, 2:30, 2:30 or 2:30. Más fácil, ¿verdad? Ustedes toman la decisión, guys, como ustedes quieren decir la hora. Si ustedes quieren así como tipo verse así, va bien intelectuales, ustedes pueden decirla así, ¿verdad? Pero si ustedes son simples, así como yo, nada más, va, 2:13. It's 2:13, ¿ok? Más fácil. Pero o sea que el O, por ejemplo, en las primeras, después del 2 o'clock. Es pasado. 2:06, el OH se ocupa cuando son antes del 10. Pasado, ajá, pero es pasado. Oja, ¿qué pasa? Ajá, porque estaba viendo ahí que el 06, 09 llega hasta el... Solo en esos aparece, ¿verdad? Yes. Es cuando quizás es 2 y 1, 2 y 2, 2 y 3, ¿verdad? O pronunciación del cero. Que si es pronunciando el cero, quizás el O6. Pues no dice ahí, pero... Hacemos preguntas meras. Sí, hacen preguntas así como que... Mire, teacher, ¿y el 1 que se lo inventaba? ¿Y por qué tiene una yo? No sé, Aron, ¿no? ¿Y porque hicieron el 2 puro pato? Yo no sé, I don't know. No, pero está bien, me llega. Me llega que me dejan en vergüenza, no, mentira. No, guys. Conmigo no tengan problema. What time, please? What time, please? 2 o'clock. Ok, guys, ese era el tema que nos quedaba, que era la hora, que no lo habíamos visto también y que ya hicimos, ¿verdad? Ya terminamos ayer la sección 5 y la sección, el final exam. Antes de pasar a la otro tema, ¿qué es lo que quiero? Que no voy a dejar, si de repente usted ayer no se conectó o no ha terminado plataforma, no lo deje para el viernes, ¿ok? ¿Por qué? Porque como les repito, uno no sabe con el internet, de repente ese día a los de la compañía con los que usted tiene su cable, su internet, se les ocurrió tener mantenimiento. O viene un pajarito y se para en el cable y ¡pum! Ya les ha pasado, ¿va? Y de repente se quedan sin luz. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, no dejen para última hora o para último día el terminar la plataforma, porque cualquier cosa puede pasar y de repente va a perder su curso por algo insignificante. Entonces, mi consejo, si de repente usted no termina, ayer terminamos, ¿verdad? Los que nos conectamos ayer trabajamos todo el 5 y el examen final y ya terminamos plataforma. Pero para los que no, trate de terminarlo a más tardar jueves. No vaya a decir tengo mañana. Adicional, no sé si ya tienen todo descargado el manual, porque yo no me había fijado que se puede descargar. No sé si ya lo descargaron. El manual de toda la plataforma. Sí, sí, si no lo tienen, se los paso por el grupo de WhatsApp. Ahí lo descargué. Gracias. Carlitos con un ojo en el partido, con un ojo en la clase. Mucho cuidado ahí. Sí, ya. Con soda y nachos. Ok, entonces ese es el consejo, ¿verdad? Vamos a hacer. Okay. Ayer se acuerdan que dijimos que íbamos a hablar de la pronunciation. Vale, a ver si está. Que tengo una info for you. Quiero ver qué dice. I'm sorry. No, está bien, Carlitos. Solo bromeo. Ok. The sound sh and the sound ch. Ok. Es a voiceless. Sh, 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 sh. Sh. Cuando ustedes hacen el sonido sh, sh, ¿verdad que no? Se llaman voiceless. ¿Y cómo yo puedo identificar si un sonido es voiced o voiceless? Si es voiceless, o sea, no vibra aquí cuando yo hablo. A veces hay palabras o hay letras que vibran acá, de vibration. Cuando yo las pronuncio, a eso se refiere. Los sonidos sh and ch son voiceless. Dicen. Like the quiet sound, like a sneeze, a show. Example, minimal purse. ¿Qué es un minimal purse? ¿Quién sabe? Que casi suenan igual, ¿verdad? Casi suenan igual. La diferencia va a ser el ch. ¿Qué es más? ¿Cuál es más corto, dijimos, guys? CH. El CH. El otro sh. ¿Ok? Shu. Shu. Entonces, ¿cuál será la diferencia? Shu. Shu. En shu. ¿Sí? Share. Share. Wish. Which. Ship, chip, wash, watch. Incluso dentro del watch tenemos que tener cuidado porque tenemos la T, ¿verdad? Como yo les decía ayer. Vamos con el otro. Ship and chip. Cash, catch. Shit, shit. Mash, match. ¿Sí? En ese caso es más fácil identificarlo porque hay una T, ¿verdad? Que es el sonido de la T es bastante pronunciado, ¿ok? Vamos con el otro. Dice, practice pronouncing these sentences. Vamos a ver, let's see. Ivania, could you read number 1? Washing machine y cheese sandwich. Muy bien. Ay, qué lindo. Bryant, number 2. Polish your clothes. Dice chocolate, ¿cómo se menciona? Chocolate. Chocolate. Okay. Polish your clothes. Chocolate cookies. Okay, thank you. Polish your shoes and chocolate chip cookies. Excellent. Gabriel, number 3. She's washing the dishes. Cheddar cheese snap chip. Excellent, thank you. Let's see. René, number 4. Some mushrooms and shrimp and delicious. Excellent. Le faltó el de abajo. That's the bad. Okay. That's the butcher charge much for the chickens. Excellent. Okay, and the last one, Carlitos Batres. Yes. Chili software for sure with hair. Excellent. The last one para esa página. Carlitos Montes, number 6. The children should be washed. Please watch the children in the classroom. Okay, number 7 for you. Yo. Socrates. Yo. Yes. Charlotte speak English and Spanish. Watch out. Bien, watch out. Pronounce these sentences using sh and write the phonetics. Okay, vamos a ver. Okay, let's choose new shoes. Just eaten. Traten ustedes sin abrir el micrófono. Pronúncienlo ustedes solos, ¿ok? Voy a dar 2 minutos para que lo lean. Como un trabalengo, ¿verdad? Let's choose the new shoes. She's eating the cheese. Sherry likes cherry pie. He paid cash for the catch of the day. The puppy shouldn't chew the shoes. The chef prepared a special dish. Too much milk makes mashed potatoes. Please shine the furniture with polish. Polish. En la número 8, teacher, ¿cómo se pronuncia esa frase? Please shine the... ¿Cómo se pronuncia? Shine, shine. No, la siguiente. La furniture. Furniture. Okay. Esas son simple present, ¿verdad? Va, identifiquemos, ok. Identifiquemos. She's, no, que hay varias. She's es. Well, por ejemplo, la number 2, ¿qué es, guys? To be. She's. Present progressive. No, she's. Presente progresivo, yes. What about number 3, guys? ¿Qué tense es? Simple present. Simple present, yes. What about 4? Aunque no lo hemos visto. It's a past. Past. Thanks. What about number 5? Negative. Yes, right? It's present. It's present and it is a modal. Así se llaman, modals. Los modales son por lo general para externar un consejo, un mandato. A eso se llaman modals, ¿ok? Podría, debería, eso. Ajá, you can, you should, you must, may. Ok, and number 6, guys. Past. Past, right? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a ver estos ejercicios, mira. ¿Quién está jugando? Guys, who's playing? ¿Qué equipos están jugando? ¿Qué hacen bulla? Real Madrid, Manchester City. Champions. Y por eso. Okay. Que oigo un vecino que está gritando. Se cayó. Ah, sí, sabes qué pasó. No, 1-0 van siempre. ¿Cómo? 1-0 van siempre. Ah. Ok. Hagamos esto, ¿ok? Hagamos este 4, no hagamos muchos. Hola. No escucho. Nada, no escucho, no sé qué pasó. Se escucha al fondo. Yo creo que si tiene audífonos, probablemente los ha puesto mal. O alguna otra opción sería que de repente le haya bajado volumen a su computadora o teléfono. Okay, guys, number 1. Shop, de comprar. Yes. Number 2, guys. Guys, number 2. Ahí tal vez Ditch. Ditch. Uh-huh, yes. Tal vez cuando iba manejando. Yes, right. Common. It's a silly. It's a silly, guys. Wish. Wish. Okay. Wish. She brought me the. The wash or what? Mm-hmm. Esa es como traer, ¿verdad? Brought yes, me. It's the bring. Es el pasado de bring. Sería quizás el reloj. Watch. Watch. Watch, right? Excellent. Okay, guys. Teacher, esa era la palabra que aquel día no sabía yo. La confundía con bring. Ah, esa era, ¿verdad? Okay, guys, now, okay, I want you to write or to prepare. No, si quieren, no lo escriban. Okay, do you remember about simple present? Do you remember that we use simple present to talk about our daily routine? ¿Sí se acuerdan de eso? Que lo utilizamos para el daily routine. El simple present, que es entonces lo que quiero. Se nos es común decir, I take a shower, tal y tal. Pero ¿verdad que es más complicado decirlo en tercera persona? Yes. So I want you to write or to just to say, okay, their routine, likes or hobbies. La rutina, likes and hobbies, ¿de quién? Puede ser su mamá, su papá, su tío, su abuelo, su esposa, su esposo, su hija, su hijo, ¿ok? I need a daily routine, hobbies and likes in third person. Ya no va a ser I wake up, sino que she or he wakes up. Esto va a ser quizás como lo tricky, lo complicado de este ejercicio, ¿ok? En tercera persona, guys. Maestra, me desconecté y me acabo de conectar. ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer? Ok, con gusto. Va. ¿Se acuerda que estuvimos viendo? ¿Hola? No sé qué pasa. De repente no les escucho nada. ¿Ahora sí nos escucha? Sí. Vaya, les voy a escribir por si no escuchan. Ahí qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de la daily routine. El teacher tiene que ser de una persona específica o podemos hablar de varias personas. No, es quizás de una, porque como lo que yo quiero es que utilicen tercera persona. Okay. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Recuerde que ya no va a ser, la rutina diaria no va a ser I wake up, sino que she wakes up a tal cosa, ¿ok? A tales horas. She goes, ya no es I go, sino que she goes. Entendido. Ok. Finish. Okay, tell me. Leo. Yes. Okay. Ajá, trata de decirlo sin leerlo, pero ok. My wife woke up at 6 AM. She brushes her hair and prepares breakfast. Then she goes to work. She is a hard-working girl. My wife comes home from work at 5 PM. She and me have dinner together, and then we sleep at 9 PM. ¿Cómo era la de ella se cepilla? ¿Perdón? ¿Cómo era la de ella se cepilla? Ah, she brushes her... Brushes. Okay. Excellent, thank you. Más o menos. Yes. Yo tengo una ya. Okay, thank you, Socrates. My wife and children's college routine. She wakes up at 6 o'clock. She makes a breakfast for my 2 children. They go to the college at 6:45. They return to house at 12:30. Solo tenía duda con, bueno, al principio no sé si era la S va en wakes up o es wake ups. Porque la otra es preposición, wakes up. Okay. Y wakes la up. Otra, Sócrates es children. Children. Sí, porque ya la palabra children ya está plural. Ah, ok. Porque el singular es child, uno. Y children es más de uno, pues ya es plural, ya no necesita la S. Ya no necesita hacerlo replural. No, ya no. Replural, ok, replural. Children. Ok, thank you. Vamos, Carlitos Montes. When we finish, ¿el qué? Acuérdese que estamos en tercera persona, Carlitos. Vayamos para dar contexto. We got to the part when we finished. Ajá, ¿qué terminan? Quizás pongamos complemento después de finish y sí está bien, pero recuerda que sería en tercera persona, ¿ok? ¿Quién está listo, Ivania? Solo una consulta, ¿cómo se escribe siesta? ¿O se pronuncia? Rest, yes. Or nap. Daily routine of my son. First, he gets up at 7 o'clock. Then he takes a bath, take a shower, and brushes his teeth. He has breakfast, and after 1 hour, he plays with his toys. Then he has lunch, and at 3 o'clock, he takes a nap. And when he wakes up, he eats fruits. Así se pronuncia frutas. Fruit. Eats fruits for a snack. Then plays with his toys again. And at 7 o'clock, he eats dinner. And at 8:30, he sleeps. Sería, se duerme. Oh, he goes. How goes to sleep? He goes to sleep. Excellent. Thank you. Gabriel. My wife routine. She wakes up at 7 a.m. She goes to the bath, washes her hands and face. After that, she washes her teeth. After that, she gets dressed. Then she opens her convenience store. After that, she cooked the breakfast for her and my daughter. That's it. Excellent. Thank you. What about Carlitos Batres? Okay, ahorita. She wakes up at the Mother's Day routine. Mother's Day routine. Wakes up at the 5:30 a.m. She takes out a shower. She brushes her teeth. She cooks breakfast at 8 a.m. Mm-hmm. And care at my son. And she sleeps at 11 p.m. Excellent, thank you. Brian? Todavía no he encontrado bien a cómo estructurar todo. Así no se le oye. Creo que tiene problemas de conexión, ¿verdad, Brian? Un poco cortado se ve la imagen, pero no sé si me oye bien. A veces se escucha cortado, pero ¿qué me decía, perdón? No, que todavía no lo he logrado bien. ¿No lo ha hecho? Todo, no. Ok. Está bien, medio lo entiendo. No hay problema, Brian. Ok, guys. The last. Ok, tengo un artículo bastante largo para ustedes, demasiado largo diría, pero lo vamos a revisar nada más y quiero que me brinden su opinión. ¿Qué se me hizo? Es bastante largo, pero por lo menos quiero que leamos aunque sea un poquito. Are celebrities bad for you? Esa es la pregunta. When we talk about celebrities, we talk about singers, actors, actors, yes. Influencers, yes. Yes, guys. Influencers from all the countries, guys. Even here in El Salvador, right? We have influencers. Let's read something, okay? Please, René, leamos el primer párrafo, o por lo menos vamos a leer unos 3 párrafos. René. ¿Qué se me hizo, René? Eso fue. Ok, empecemos, please. ¿Es Sócrates? Ok. Are celebrities bad for you? Celebrities are anywhere nowadays, on TV, in magazines, online. Is this preoccupation with famous people harmless, fun, or is it bad for us? How many people are truly obsessed with modern media idols? On the other side of the coin, can fame be harmful to the celebrities? What about, guys, those little girls that really love the group, BTS, I guess. BTS. Have you heard about it? ¿Han escuchado de ellos? BTS. Coreanos, japoneses, ¿verdad? Yes, son coreanos, yes. For my sister and my daughter. Okay, girls are really obsessed with them, I guess. What about es que no podemos mencionar muchos nombres así. Okay, Luisito something. Comunica. Luisito Comunica, yes, yes. Okay, he travels around the world, yes. He wears sandals, right? No puedo decir el nombre realmente, no sé qué puedo y qué no puedo decir. He wears Crocs. ¿Cómo se llama eso? Crocs, right? Crocs. Do you know Luisito? Guys, what do you think? Do you think they are good for us or not? What do you think? Maybe you don't have time to spend in Instagram or Facebook, but what do you think about it? Tal vez ustedes no tengan ni el tiempo de verlos, pues a veces así me pasa a mí. Pero what do you think, guys, about those celebrities? Porque son millonarios, o sea, además él es empresario, pues, pero, o sea, con los seguidores ganan súper bien en Instagram. En YouTube, por hacer videos. What do you think? Saben cómo promoverse, pero no sé cómo decirlo en inglés. Si no encuentra una palabra, puede usted buscar alternativas como decir algo. ¿Sí? Tal vez no se pueda específicamente literal la palabra, pero trate de decirlo de otra forma. But what do you think, guys? Anónimos, podrían ser sinónimos. Is he bad or not for us? What do you think? Okay, in my opinion, those guys say nasty words, palabras obscenas they use, okay? Are you in agreement that your kids or your sons, daughters, cousins, your sister, brothers, little brothers, little sisters, they are following this kind of people? What do you think? Are they good for them or not? Y todos se quedan así, no iba a decir nada. En español todos diríamos un montón de cosas, pero en inglés rebuscadas las palabritas para poder decir algo. But try, guys. For example, you can say, imagine in our case, okay, we have to work 8, 10 hours. You have to work the whole night. Tienen que trabajar toda la noche, yes? In order to gain. O sea, para ganar algo, ¿verdad? What about those people? They just can show an unreal life. O sea, muestran una vida irreal y they earn money, a lot. ¿No? ¿Qué te pasa? Hola. Así quedaron mudos. Vamos a continuar leyendo. Leamos mejor. Esa es la idea, guys, que tratemos de hablar, aunque sea un poquito, pues intentémoslo, ¿ok? Ivania, could you read? Ese que está sombreado. Yes, yes, yes. Another 5% feel that they have an intense personal relationship with a celebrity. Sometimes they see them as their soulmate and think that they are often thinking about them, even Así se pronuncia, ¿verdad? Even when they don't want to. These people are more at risk from depression and anxiety. If we're in this group, idolis. ¿Cómo se pronuncia eso, teacher? Well, idolize. Idolize a female start with a body they consider to be perfect. They are more likely to be unhappy with their own bodies. Excellent, thank you. Okay, guys, aquí habla de, pues yo siempre digo, es triste, se lo voy a decir en español para que no, que les vi la cara. Es triste, o sea, ver cómo creen que el cuerpo que aparece ahí es perfecto. Estamos hablando de mujeres. De eso está hablando, o sea, que idealizan y es, o sea, las medidas perfectas, incluso la ropa súper chiquita, y de repente las niñas ven y van y compran, y ellas no compran talla cero, ¿verdad? Sino que M, ¿sí? De una persona normal. ¿Y qué pasa? ¿Va? Están vendiendo cosas que no son reales. Por ejemplo, le dicen a una niña que es normal tener esas medidas, pero realmente, ¿qué hacen esas personas? No comen, se han operado, muchas operaciones. Incluso ponen filtros, ellos no muestran, les voy a hablar así, o sea, los cheles en la mañana, pues. O sea, se levantan hasta maquilladas, pues es mentira, o sea, nadie lo va a hacer, ¿verdad? O sea, ni las más famosas lo hacen, ¿verdad? Si no, miren las que le han tomado desprevenidas, ¿verdad? Como igual que el meme, ¿verdad? Yo en la foto de mi amiga, yo en una selfie, ¿verdad? ¿Sí? Así. O la foto de perfil y la foto por si me pierdo. Eso. Exacto, o la foto del tuyo, esa es otra, ¿verdad? Sí, entonces... De eso está hablando y el tema está súper bonito. De eso está hablando de que realmente es bueno o es malo, pues, porque quizás para nosotros no, nosotros ya estamos curtidos, ¿verdad? Que nosotros ya a esta edad ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y si lo hacemos lo malo es porque nosotros tomamos la decisión. Pero nuestros hijos, nuestros niños están siendo influenciados por cosas que ni existen, ¿verdad? O sea, que no son así. Está muy bonito el tema. La verdad que este artículo está bastante bonito y si quieren se los mando para que lo lean. ¿Qué? No me opinaron, me acaban de gustar. Mándelo a WhatsApp y lo vamos a analizar primero. Sí, y lo comentamos. ¿Sí? Porque está bien interesante, ¿es así? Es un tema bastante bonito. Antes que se me vayan, les voy a pasar lista. Teacher. Hola. Disculpe, ¿cree que no hay problema que me retiraría ya? Fíjese que tengo una cuestión por acá que realizar y no sé si me pudiera... Yo solo le pongo la asistencia antes que se me olvide, René. Gracias. Allá puede irse, oye, ya no le cantamos, okay. Le cantamos el jueves, bye. Ok, thank you, teacher. Bye. You're welcome. Alejandro Alberto Rosales, hoy no se conectó, ¿verdad? Blanca Lilian, no. Ok, Brian López, aquí está. Carlos Enrique, yes. Carlos Ernesto, yes. Cristian Alfonso, no. Daniel, no. David, hey, David, ¿qué le pasó a David? Ya no se conectó. Douglas tampoco. Gabriel, sí. Israel de Jesús tampoco. Creo que está en clase. Ivania, ahí está. Luis tampoco. Maritza tampoco. Ricardo tampoco. Nadie se conectó ya, guys. A ver. Lástima. Que rápido pasa el tiempo y han perdido un curso. Okay, guys. 1, 2, 3. 4. ¿Por qué me salen solo 5? Se conectaron 7, ¿verdad? Ok. Ok, guys, mándenlo para traducir. Sí, se los voy a mandar, ¿ok? Y vamos a dar nuestra opinión. Ok, guys, take care, see you tomorrow. No. Nos vemos el jueves. El jueves. Me pasó lista. ¿Cómo? Me pasó lista, Carlitos Batres. Sí, Carlitos, claro. Bye. Bye, take care, bye.